Vamos a crear ahora unos enlaces. Primero, pues a una página web, a un correo electrónico, y este es el botón para que vayamos a la página del índice, ¿vale? Que sería esta página 2. Para ello, ¿vale? Estos iconos hay que convertirlos en un botón e indicarle qué es lo que queremos que hagan, ¿no? Vamos a empezar con este de ir a la página siguiente, lo escojo, voy a botones y formularios y con este botoncito lo convierto en un botón, ¿no? Vale, esto es un botón, le puedo poner el nombre que quiera, ¿no? Pues por ejemplo, ir a índice. No es necesario, ¿eh? Lo que sí que es necesario es imprescindible cuando acabamos de escribirlo, dar un enter, ¿no? Y lo que va a hacer es lo siguiente: cuando alguien haga un clic, ¿no? Al liberar o tocar, es decir, cuando suelte, o si preferimos al hacer el clic directamente, ¿vale? Esto ya es opcional cuando queremos que se ejecute la acción de ir a la página siguiente, ¿no? De ir al índice, o al hacer clic, o al liberar o tocar, ¿vale? Que, bueno, y al cabo es prácticamente lo mismo. Y lo que queremos que haga, ¿qué es? Pues ir a la página siguiente, ¿no? De todas estas opciones que aparecen aquí, escogemos ir a la página siguiente. Y en principio ya no tenemos que hacer nada más, ¿vale? Al hacer el clic va a ir a la página siguiente. Lo que sí podríamos hacer es que, si estamos suponiendo que esto es un... se está viendo en una pantalla de tablet o de móvil, en este caso yo lo he planteado como una pantalla de un móvil en el que abrimos un PDF, yo puedo decirle que al hacer clic, ¿vale? Sobre él, es decir, cuando pongamos el dedo encima, por ejemplo, baje un poco la opacidad, ¿no? Va a bajar un montón la opacidad. Y esto lo que va a hacer es que, al hacer el clic, y hasta que yo suelte el dedo, pues se va a poner esa especie de opacidad, ¿no? También puedo hacer, por si esto se ve en un ordenador, algo parecido, ¿no? Pues claro, y esto si se ve en un ordenador, pues quiero que al pasar por encima, el usuario sepa que aquí hay algo, ¿no? Digamos, ¿vale? Y lo mismo, lo puedo dar un efecto, sea una opacidad, o le puedo dar una sombra paralela, por ejemplo, ¿vale? X píxeles, voy a poner de modo normal para que se vea, aquí previsualizar, igual más de 2 píxeles, ¿vale? Veis ahí la sombrita, ¿no? Un poquito. Como se ve aquí abajo, ¿no? Ok, entonces es aparecer así. Yo esto lo puedo ver, a ver exactamente qué es lo que hace, ¿no? Es, le damos a este botón, que lo que va a hacer es un previo, ¿vale? Lo voy a hacer más grande para verlo bien. Y a ver, vale, le voy a dar play para que lo, para que ejecute. Lo ponemos encima. Y ahora mismo no está haciendo, pues posiblemente porque no lo hayamos llegado a guardar, ¿eh? Vamos a ver. Vale, vamos a guardarlo primero. Archivo, guardar. Vale. Y ahora, una vez que está guardado, vale, no me están funcionando ahora mismo. Vale, ir a la página siguiente. Vale, al principio está bien, bien configurado. Hay veces que el previsualizador falla. Luego lo comprobamos a la hora de hacer pues un PDF. Vale, sí. Si falla o no, ¿eh? Pero al hacer el PDF no va a fallar, ¿no? Quiero ahora esto también convertir en botón. Vale, le damos a este y aquí lo que quiero es que vaya a la página web de mi empresa, ¿no? Que es Donde Dormir en Donosti o algo semejante, ¿no? Entonces, de todas estas opciones, le doy al más y le voy a añadir ir a URL. Le doy y aquí tengo que escribir cuál es la web, ¿no? http://www. Aquí le pondría la web, ¿vale?
voy a poner una web que no existe, que es dormirendonosti.com. Bueno, creo que no existe, pero me iría a esa página web, ¿no? Y al igual que antes, le puedo hacer los tres estados del botón, ¿no? El estado normal, que es al 75% de visibilidad. Al pasar sobre él, que lo voy a poner al 100%. En hacer clic, pues lo vamos a poner incluso casi desaparecido, ¿no? Un 40 o un 50. ¿Vale? Y ahora queda este. Que esto lo que quiero es que se me abra el navegador para enviarme un correo, ¿no? Lo mismo, primero se convierte en botón. Vale, no le he cambiado antes el nombre al otro, pero lo podríamos cambiar, ¿vale? Mail, ¿vale? Porque vamos a enviar un mail. En este caso no hay una opción, ¿no? Estamos por ahora tocando estas de aquí arriba, ¿eh? Una opción que ponga enviar un mail, ¿no? Se hace con esta que pone ir a URL. Escogemos la opción ir a URL, pero tenemos que hacer pues un cambio, ¿vale? Tenemos que escribir en vez de aquí HTTP, ¿no? Lo escogemos, borramos y escribimos mail to, ¿vale? Mail to, dos puntos. Y aquí pondríamos la dirección de correo de la persona a la que queremos que le llegue el mail, ¿no? Vale, esto lo que hará es que se me abra en el navegador, en el aplicación por correo que tengamos por defecto, o un email nuevo con, pues con esta dirección, ¿no? Archivo, guardar. Y vamos a ver ahora. Vale, le vamos a decir que lo procese, este play. Ah, no le he hecho los botones, ahora le haré, ¿vale? Ir a la web. Vale, veis que me está yendo a la web. Vale, le vamos a dar otra vez. Clic. Vale. Le damos aquí. Se me abre la aplicación de correo. Vale, no tengo configurado todavía aquí el correo. Pero veis que sí que va. Y bueno, ahora mismo fallan esta. Y esta que no me pone la dirección. Ahora vamos a ver por qué. ¿Por qué motivo es? Vale, lo que sí voy a hacer, que no lo he hecho, es a este, hacer que al pasar sobre él se me ponga, pues en este caso al 100%, ¿vale? Que el normal sea 75, ¿no? Tal como estaba el otro. ¿Vale? Pasar sobre él que esté al 100 y al hacer clic esté bastante menos, ¿no? 40, sí creo que lo hemos puesto a este antes, ¿no? Es conveniente cuando acabemos de hacer las opciones, ¿no? La de apariencia del botón, hagamos clic en el normal, ¿vale? Para que se mantenga pues en su estado, ¿vale? Vale, así que lo vamos a guardar y vamos a exportar a PDF. Otra vez, interactivo, ¿vale? Que reemplace el anterior. Después de exportar, incrustar, ¿vale? Vale, eso lo voy a hacer que exportar como páginas, ¿vale? Es lo que me he dicho que antes, al exportar como pliego se me pusieran todas las hojas juntas, ¿no? No tocamos nada de esto y en principio exportamos y vamos a ver qué es lo que nos va a salir. Vale, vamos a hacerlo más pequeñito, pero ahora sí que van a estar por separado. Veis cómo están por separado las hoteles y todo lo que nosotros le clicamos, va a ir perfectamente. Vale, voy a la portada, le voy a hacer un clic aquí. Vale, veis ahora cómo sí funciona la sombra. Vale, hacemos un clic, efectivamente va a la página 2, que es el índice. Vamos a ver si funciona este. Hacemos un clic. Eso quiere decir, este error, que algo no hemos hecho bien en el documento de InDesign. Vamos a ver aquí en InDesign. Vale, efectivamente no,
no he escrito bien la dirección, o mejor dicho, se me ha olvidado dar a Enter, ¿vale? Siempre después de escribir una dirección o algo aquí, hay que dar a Enter para que lo aplique. Si no, fijaos, me voy fuera, vuelvo a entrar, y hay muchas veces que se come lo que había escrito, ¿no? Creo que he puesto dormir en Donosti, ¿no? O algo así. .com, ¿vale? Si no existe, ¿vale? Si por casualidad esta página web existe, irá a la página. Si no existe, pues escribirá la página web en el navegador y dirá que no está, ¿no? Pero funcionará lo que estamos haciendo, ¿no? Lo voy a guardar y lo voy a otra vez a exportar, y ahora sí que me va a hacer bien, ¿eh? Vale, tengo que cerrarlo primero, porque si no lo cierro no me va a dejar exportarlo, ¿no?, con el mismo nombre. Vale, no vamos a tocar nada, porque ya lo hemos hecho antes. Y ahora, vale, damos clic y me dice que quiere ir, si le permito ir a una página web, le digo que sí. Y vale, me escribe dormir en donosti.com. No va porque no existe, pero veis que ha funcionado, ¿no? Ha funcionado. Y a ver el mail, si ahí va. Vamos al PDF para ver si funciona el mail también. Vale, funciona. Como yo no le tengo definido qué aplicación quiero para que me abra el mail, pues veis que aquí me da a elegir alguna, ¿no? Pero yo esto se lo puedo definir, ¿no? Vamos a configuración, aplicaciones predeterminadas, y vale, aquí me está abriendo con la aplicación correo que viene con Windows, pero si yo quiero que sea con Chrome, porque yo miro el correo desde Gmail, ¿no?, directamente con el Chrome, pues ahora sí me va a abrir desde el Chrome, ¿no? Eso vale para cualquier tipo de archivos, ¿vale? Pues para vídeo, yo le tengo puesto que sea el VLC, pero se podría poner cualquiera, ¿no? Vale, cerramos y le voy a dar al correo, y veis ahora como si me ha ido el Gmail, ¿vale? Me va el Gmail, pero a partir de aquí yo tengo que abrir el correo o hacer lo que estime necesario. Una vez que tenemos los botones de esta página ya creada, vamos al índice y vamos a crear aquí también, pues, unos botones que vayan a las diferentes secciones, ¿no? Que cuando hagamos clic en 5 estrellas, pues vaya a la sección de 5 estrellas. Cuando hagamos clic en 4 estrellas, pues que vaya a 4 estrellas, etcétera, ¿no? Esto también lo vamos a hacer con botones, ¿vale? Escojo el botón completo. Vamos a botones y formularios, le voy a decir que es un botón, ¿vale? Ya os dije en un vídeo anterior que si queremos, pues podemos poner aquí el nombre del botón o no, ¿vale? No es imprescindible, ¿no? En este caso le voy a decir ir a destino, ¿vale? ¿Y qué es eso de ir a destino? Pues bueno, aquí puedo escoger, una vez que le digo ir a destino, el nombre del destino. El nombre del destino son los marcadores que nosotros hemos creado antes, ¿no? Entonces, ir a destino, quiero que vaya a hoteles de 5 estrellas. Y vamos a hacer, por ejemplo, que al pasar sobre él, en el caso de que esto se haga desde un ordenador, ¿no?, se difumine un poquito, bueno, 70 más o menos, y al hacer clic sobre él, pues lo mismo, ¿vale? Más o menos que se difumine un 70, ¿vale? Porque cuando, si lo estamos viendo esto desde un tablet o desde un móvil, no existe el pasar sobre él solo, no existe el clic, ¿no? Y lo mismo con los otros tres que nos quedan, ¿no? Los 4 estrellas, convertimos a botón. Tiene que ir a un destino, ¿vale?, que es el marcador. Y dentro de marcadores escogemos 4 estrellas. Al pasar sobre él, lo voy a escribir al 70%. Y al hacer clic sobre él también lo vamos a dejar al 70%. Vale, no olvidarse nunca hacer clic aquí al final, ¿vale? Que aquí tampoco lo he hecho, para que vuelva a su estado original.
3 estrellas, pues convertimos a botón también. Ir a destino. Ir a destino 3 estrellas. Al pasar sobre él un 70%. Y al hacer clic sobre él también un 70%. Lo dejamos normal. Volvemos a contacto y lo mismo. Clic. Ir a destino. El destino es contacto. Al hacer clic sobre él es al 70%. Perdón, al pasar sobre él al 70%. Y al hacer clic sobre él el 70%. Lo dejamos en normal. Vale. Esta vez no voy a exportar, simplemente lo voy a ver aquí. Bueno, primero lo guardamos. Y ahora lo vamos a ver aquí, si nos funciona. Vale, para verlo aquí en el previsualizador, como lo que vamos a hacer va a pasar de página, le tengo que decir con esta opción que me, digamos, me haga un previo de todo el documento, no solo de la página en la que estoy. Le damos al play, como son, no me acuerdo ya cuántas páginas son, pero son 14 páginas o más, pues va a tardar un rato en hacer todo ese previo, ¿vale? ¿Veis? Lo está exportando para hacer el previo. No tarda mucho, pero bueno, no tarda, ¿vale? Vamos a ir a la página que me interesa a mí. Bueno, le damos a ver aquí para que venga esta página y ahora a ver 5 estrellas. Vale, va a 5 estrellas. Mirar para atrás. 4 estrellas. Vale, va a 4 estrellas. Si los marcadores están bien, esto tiene que funcionar perfectamente, porque al fin y al cabo lo básico de esto han sido los marcadores. Y también va. Ok, ¿no? Al fin y al cabo, desde aquí solo le hemos dicho que vaya al marcador que estaba creando. ¿Vale? Con esto terminamos el tema de botones y cómo desde esos botones creamos un enlace a una parte del documento. Y además a esos botones le damos unos estados, una apariencia, normal. Apariencia cuando pasamos por encima de él con el ratón o cuando hacemos clic también sobre él.